to toralla ti taiman chiri wai po chi tu manipo esta lita ti canchas la suma wa tu agua ta hola, sí. Ay, que bien que llamaron. Pues el alcalde quiere ir a conocer. ¿Quiere ir a conocer? Ya, espérenlo, por favor. Ya, yo le comunico, ¿sí? Ah, ¿será que me puede pasar? Imposible. ¿Por favor? No creo. Señor alcalde. ¿Salud? Sí, ya hemos tenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Esta vez será que me puede prestar el internet? Imposible. Por favor, no. Solo un rato, no vale. No, imposible, no se puede. Ya, gracias. No. Buenas tardes. Hola. ¿Será que me puede prestar esta vez el internet? No, por favor. Creo. Solo un segundo, por favor. No creo. Además, nadie nos está utilizando. A ver, ¿y vos para qué quieres internet? Para conocer cosas nuevas. No creo. Ay, gracias. Mejor me voy a Cochabamba. Carajo, como si fuera eso el único internet. Disculpe, no sabe dónde se encuentra. No sé dónde queda esa pinche oficina. Ay, disculpe. Mejor me voy a Cochabamba. Aquí se creen con su tanto internet. Llegar el día en que no me han de recordar. Qué macana ese alcalde, no puede hacer poner internet en todas las caras, ni hasta las puertas sirve. ¿Qué puedo hacer para salir de este pueblo? ¿Qué puedo hacer? Tengo que pensar en algo, pero tengo que salir. Hola, José. ¿Cómo estás? Hola, Miguel, ¿cómo es? Oh, estaba pensando ir a Cochabamba, pero no tengo plata. Ah, te propongo algo. Haremos una apuesta. ¿De qué se trata la apuesta? Tú eres Estoro Bravo. Ese Bravo. Ah, ¿no vea que ha matado cinco personas? Y a mí más me mata, pero... No, te va a matar. Me va a matar. Si tú eres ágil, lo vas a lograr vos. Va a pasar algo siempre. No va a pasar nada. Y no te preocupes de nada, yo voy a preparar todo. Voy a conseguir gente para que haga más apuestas. ¿Y cuándo? Mañana lo haremos. ¿Mañana? Sí. Ya, mañana está bien. Sí. Vamos a tomar un refresco. Sí, ¿y tú, Jesús, en cuánto te has aplazado? Y ni uno. Oye, amigos, les hago un reto. ¿Qué reto? Les apuesto que mañana el Miguel va a torear ese toro de un bravo al que ha matado cinco personajes. Se mamando hoy. Sí, ¿cuánto quieres la apuesta? Puede ser. Lo va a lograr, vas a ver, es el escape. Capo. Ya, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Yo te doy. 100, ya mañana traigo sus apuestas. 150. Pero tú traigo sus apuestas. Ya, ya. Entonces, ¿cómo va a torear, dice? Se va a hacer matar. A ver, chicas. Hola, hola, ¿cómo estás? Les hago una apuesta. ¿Qué apuestas? ¿Hablan en serio? Sí. Mañana va a torear Miguel a ese toro. ¿Qué Miguel? No me estás hablando de Miguel, debe ser otro. Sí, no, es de Miguel, es el único Miguel. Sí. Toreando. Ni siquiera su invita a la Charita a bailar. Así es, no, eso no, no, les apuesto por eso, pues. Ya, pues. Mañana va a torear Miguel, es toro bravo, al que ha matado cinco personas ya. Ah, no creo, puta, Miguel se va a hacer cornear, pues. No, él puede. No, si ni yo no estoy pudiendo torear, él va a torear, no creo, pues. Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes. Les hago una propuesta. Mañana va a torear el Miguel a ese toro bravo. ¿Y podrá? Sí, pues, él puede, pues. Ah, ya sé. El Miguel hoy ya tiene que torear. Iremos a ver a ti. Sí. Miguelito, Miguelito, te has de ir de la noche a la mañana por un internet. Miguelito, Miguelito, te has de ir de la noche a la mañana por un internet. Te has de ir, ya no has de volver de la noche a la mañana por un internet. El Félix ha dicho que Miguel va a torear. ¿Cuándo va a torear? Hoy día.
¿Y a cuál toro le va a torear, pues? A un grande, ¿no ve? A ese que ha matado 5 personas. ¿Pero tú crees que va a poder torear? No, pues, que pues, mi hermano más cabrón, ¿eh? ¡Iremos, pues! Ya, vamos, vamos. ¿Qué van a hacer ustedes con su padre? ¿Y tú qué vas a hacer? Yo voy al internet a aprender muchas cosas más. Mejor no, nos iremos a Cochabamba y ahí vamos a hacer un negocio. Mejor que te compre un cajón, ¿no? No te hagas una burla, pues sí, el juez lo va a ganar él. Me de ir de la noche a la mañana, ya no me ha de ver. Me de ir, ya no he de volver en la puerta de tu casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Dónde están yendo, oye? Están haciendo una apuesta. Sí, él. Vamos, pues llévenme a mi más. El Miguel va a torear. Ah, ya, vamos, pues, vamos a torear. Nos vamos, sí. A vamos. Animar. Nos vas a animar. Ya, claro. Cuatro estamos en tu puerta y los cuatro te queremos. Hay amorosa palomita. Cuatro estamos en tu puerta y los cuatro te queremos. Ay, amorosa palomita, tú estarás durmiendo en cama caliente. ¿Te lo podré lograr? Si lo vas a lograr, ahorita voy a cobrar las apuestas. ¿No has cobrado todavía? No, ahorita pues por eso todavía no estamos entrando. ¿Te lo lograré? Estoy nervioso. Todo esto. Vamos a tener todo ese dinero. Otra vez me va a animar, ya está bien. Sí. Buenos días, joven. Buenos días. ¿Ya se siente mejor? Sí, un poco mejor. No tiene por qué preocuparse. Yo creo que unos días más le vamos a dar de alta. ¿Y voy a poder caminar normal? Sí, no va a haber ningún problema. Solamente vamos a tener un pequeño problema que es de... nos debe. ¿Y cuánto es? De la operación ya está todo pagado, pero nos debe sobre todo los días que usted se ha quedado aquí en el hospital, los sueros, y nos debe alrededor de 500 bolivianos. No puede ser.